Sí, claramente sí, y estamos preocupados, yo lo he dicho, el Ministerio de Trabajo ha intentado por todos los medios que este tema se solucione, esperamos pues que este tema está en la justicia, esperamos que pronto podamos tener unas decisiones de la justicia, pero pues obviamente nos preocupa, pero también estamos pensando en incentivar el turismo. Por carretera. Yo creo que Colombia ahora tiene unas grandes inversiones en carretera, tenemos unos municipios espectaculares y estamos trabajando en el ministerio para incentivar el tema de viaje por Colombia. Pues esa es nuestra meta, de que terminemos el ingreso a la OECD. Mire, yo creo que es un gran avance para el país. O sea, nosotros teníamos que pasar por 23 comités. Pues sí, hay uno general que es el último, pero 23 comités diferentes, ya pasamos 21, nos quedan dos comités, uno que es de trabajo y otro que es y el de comercio. La reunión del comité de trabajo es ahora el 7 de noviembre y la de comercio es el 26 de noviembre. Yo he venido hablando con los diferentes países para oír como sus percepciones. Tenemos cuatro temas fundamentales. Uno que estamos mejorando, uno es un tema de la chatarrización, cómo asegurar que no cerramos el mercado para la entrada de nuevos camiones y lograr incentivar que haya una renovación del parque automotor aquí en Colombia. El otro tema es un tema farmacéutico, que son unas reglamentaciones del Plan Nacional de Desarrollo, y otro es un tema de propiedad intelectual. Esos son como los grandes temas. Yo voy ahora el presidente tiene visita de Estado a Canadá y yo después me quedo en Washington un día porque voy al USTR a, digamos, hacerle un seguimiento a este tema. Y pues mis expectativas, mi esperanza, mi reto es que en noviembre nos aprueben comercio. Porque yo creo que primero estamos viviendo un tema de pesimismo y es el mensaje que yo he llevado estos 2 meses. Y es no juguemos con nuestras empresas ni con la economía. Vamos a tener un tema ahora de campañas políticas y no podemos usar nuestras empresas y nuestra economía para hacer política. Podemos hacer política con muchas cosas, pero no con las cosas estructurales de este país, que son las instituciones, las empresas y la economía. Y si uno está oyendo malas noticias y temas, digamos, eso disminuye la confianza del consumidor. Y pues también ha habido el tema de la desaceleración, hace que la gente se haya colgado en algunos créditos. O sea, hay una cantidad de cosas. Yo no estoy desconociendo que eso pasó. Lo que creo es que estamos repuntando. O sea, hay que reconocer que hubo una desaceleración en el consumo y en la economía.